Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja primera quincena de noviembre. Este es el último video que hago de primer quincena. Conecta con la energía de estos días que faltan, de todo el mes, ¿sí? Bueno, que pasó, para ver si esto es acá. Acorde de lo que estás viviendo, ¿sí? Así que bueno, obviamente hago la lectura para todos los signos y ya mañana empiezo con la segunda quincena de noviembre, así que atentis. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a sacar un arcano mayor del tarot egipcio para cada pregunta, para ver qué energía tiene. Y vamos a desplegar la lectura con baraja Rider-Waite y luego sacamos un consejo del tarot Osho Zen. Como siempre digo, Cáncer, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecúa a vos, a tu situación, y lo demás vuelve al universo porque es para otro canceriano o canceriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahí dejamos, bien. Perfecto, vamos a mezclar las Rider-Waite. Te recomiendo, Cáncer, que mires el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba, así tenés mucho más data y ves cómo fue evolucionando o qué fue pasando en todo este tiempo. Más que nada para los que no tienen ningún tipo de contacto con su ex, ¿sí? Contacto cero. Y claramente esta lectura aplica si Cáncer es tu sol, luna o ascendente. ¿Qué siente? Este mes, Cáncer, vamos a sacar muchas más cartitas. Así tenemos más data. Bueno, ¿qué tiene sentimientos? No me quedan dudas. Puras copas. ¿Qué piensa? Okay. ¿Y qué hará al respecto? Okay. Bien. Perfecto. Ahora vamos a sacar una carta Osho Zen. Bien. Despacio, creo. Claramente las Osho Zen dan ese cierre y ese consejo final que se adecua con toda la lectura. Antes de comenzar, Cáncer, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unite a las familias Supernova, para eso activa campanita, si YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien, Cáncer, comenzamos con la interpretación. Bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la retribución, que es la rueda de la fortuna, acompañado con el as de espadas, reina de copas, siete de copas, tres de copas, invertido. Estamos viendo una persona que sentimientos sigue teniendo y sigue rondando una emocionalidad al saber de vos. Piensa y recontra sabe que su corazón sigue estando súper involucrado, ¿sí? Al salirme el 7 de copas vemos que tiene una gran ilusión. Imagina el que vuelvan a reencontrarse, el que vuelvan a reconciliarse. Tiene sentimientos, está súper claro. La reina de copas claramente habla de que sos
dueña o dueño de su corazón. Claramente, esta persona quiere con honestidad y fidelidad tener muy buenas intenciones con vos. Y al salirme el as de espadas, vemos que el as son los inicios, ¿sí? Los comienzos. Y su corazón anhela ese inicio, esa victoria con vos. Sos su anhelo del corazón, eso está súper claro, Cáncer, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Cáncer, claramente, bueno, me sale la carta de la indecisión, que son los enamorados, el 2 de oro, el ermitaño, la sota de oros. Vemos que sus pensamientos están atravesando por una gran indecisión, ¿sí? Un desequilibrio muy grande, porque por un lado desea estar solo, estar sola y bueno, seguir adelante con sus proyectos y su vida. Pero por otro lado, claramente te extraña muchísimo y siente con mucha fuerza ese alejamiento que tienen. Acá, por ejemplo, vemos a esta persona que bueno, está tratando de equilibrar sus emociones con su mente y sus emociones están, o sea, vos estás yendo para un lado y él o ella están yendo para el otro. No lo encuentran. Y al salirme la carta de los enamorados, vemos que claramente esta persona tuvo que elegir entre dos opciones: lo conocido, lo duradero, o lo novedoso y lo intrépido. Habla mucho de elecciones, de lo que tiene o quiere hacer, o seguir solo o apostar a nuevamente una reconquista y da vueltas y vueltas la situación en su cabeza. Vemos que es algo que piensa muchísimo, claramente. Porque, por ejemplo, en el área de los sentimientos que me sale en la rueda de la fortuna, o sea, esta carta nos recuerda que todo es cíclico, que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, que nada es permanente. Nada es quieto o estable, que todo se mueve, ¿sí? Y esta persona claramente no perdió la fe. Sabe que en algún momento va a tener ese golpe de suerte y van a volver a congeniar, van a volver a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. No perdió la fe. Mientras tanto, permanece solo, sola, con el aire del ermitaño, que habla de bueno, hacer un camino donde los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida. Lento pero seguro. Quizás una persona poco expresiva emocionalmente. Y bueno, claramente está aprendiendo en este camino. Por eso puso distancia. Porque la decisión fue, bueno, me aparto para que las cosas fluyan. Quizás con el tiempo esto pueda volver a darse. Lo tiene súper claro. Acciones a futuro, Cáncer, me sale la carta del mundo, la transmutación, el papa, la templanza invertida, el 10 de espadas. Esta persona, la decisión la tiene a la orden del día, claramente, indeciso por completo. Sigue hablando las cartas de mediar sobre esas dos situaciones, de dejar pasar el tiempo que haya que dejar pasar. Y bueno, claramente habla de una persona estable, tranquila, paciente, fiel, tradicional, cariñoso, cariñosa. Quiere tomarse las cosas con calma. Quiere buscar con paciencia la nueva oportunidad para tener una relación duradera. Es una decisión del corazón. Es una persona que si tomó la decisión mentalmente y dejó los sentimientos atrás, eso se revirtió. Su mente en este momento no tiene poder.
No tiene poder. La carta de la comunicación, que sería la templanza, me sale invertida. Y la sota de oros invertida, que también es mensaje en el tarot. Así que vemos que, por lo menos, por los días que queda para terminar esta quincena, Cáncer, no estoy viendo acción. No veo acción, ¿sí? En cuanto a lo que es una llamada, un WhatsApp o el inicio de una conversación. Porque aún está en el proceso de la decisión para darle con toda y ir hacia adelante por el anhelo que sos vos. Claramente. Y sabe que va a tener un éxito total y absoluto. Claramente. Sabe que ya va a llegar su momento. Porque quiere realmente, de todo corazón, tener un buen funcionamiento de la pareja. Una relación óptima. Alguien que valga la pena, que sos vos. Sos su premio. En cuanto a las cartas Soyo Zen, me sale la carta de, bueno, Despacio, que es una tortuga, mejor personificado, imposible. Y bueno, las cartas nos hablan mucho sobre tener paciencia. El ermitaño nos dice lo mismo, lento pero seguro. Acá va a haber una vuelta de rosca entre ustedes. Acá van a poder hacer un reinicio. Va a haber un golpe de suerte donde el universo va a querer que vuelvan ustedes a conectar. Y claramente hay sentimientos. Solo hay que esperar ese momento. Hay que esperarlo con paciencia, que las cosas se den, porque bueno, no sé qué es lo que habrá pasado entre ustedes, pero claramente hubo acá una situación que se prefirió pasar de la relación. Y eso hay que afrontarlo, hay que aprender, hay que resolverlo y hay que perdonar y seguir adelante. Claramente esta persona lo sabe, lo está aprendiendo y yo creo que, mira, Cáncer, la carta de la comunicación salió invertida, pero está. La acción salió invertida, pero está. Es muy probable que el mes que viene estas cartas salgan dadas vueltas, claramente. Para que, bueno, esto se vea con más movimiento, más bastos, más acción. Eso es lo que quiero para la próxima lectura tuya. Lo deseo de todo el corazón porque vemos que acá hay una persona que está involucrada sentimentalmente, como lo dije al principio del video. Así que, Cáncer, déjame por favor abajo del video tu comentario. Contame si conectaste conmigo, si es la situación que estás pasando. Espero poder haberte ayudado con esta guía de lo que termina del mes. Para que, bueno, igual chequees si esto, si no tenés, como dije al principio, si no tenés contacto con tu ex, está bueno que vayas sabiendo cómo va evolucionando todo, ¿sí? Obviamente, déjame el comentario, mientras que sea con respeto, está todo bien, los leo a todos, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, ¿qué esperás? Activa la campanita, así nos vemos en el próximo streaming, tarot en vivo, ayer hice uno, súper divertido. Y aprovecha para compartir este video a algún amigo o amigas que tengas de Cáncer. Y si es tu sol, luna o ascendente, claramente también aplica a vos. Cáncer, te mando un beso enorme. Espero que pronto regrese ese ex. Estamos viendo que está indeciso porque todavía se ve que la sanidad no la pudo completar. Una vez que eso pase, vemos que esta persona pronto va a regresar porque, bueno, salen cartas súper prometedoras y lo más importante es que todavía siente emociones y tiene sentimientos y una conexión muy fuerte con vos. Entonces, yo creo que el universo va a probar y va a arreglar un encuentro para que ustedes vuelvan a conectar otra vez. Ese es mi deseo y mi anhelo, ¿sí? Bueno, Cáncer, te mando un beso enorme. Muy prontito voy a empezar con todos los videos para exparejas. Se vienen nuevas innovaciones. Así que, bueno, gracias, Cáncer, por tu apoyo para todos mis videos. Te mando un beso enorme y nos vemos
en el próximo video de Exparejas, segunda quincena de noviembre. Hasta luego.